Hola a todos, aquí es Mitch Sins presentando un gameplay de Pokémon Showdown. Hoy vamos a probar un equipo de Full Metrónomo con Echo Voice. ¿Qué hace Metrónomo? Metrónomo hace que cada vez que uses el mismo movimiento consecutivamente, el próximo haga más daño y más daño. Y Echo Voice hace básicamente lo mismo, que cada vez que uses Echo Voice, el próximo Echo Voice hace más daño. Echo Voice y Metrónomo juntos, pues los dos van muy bien porque a partir del segundo o el tercero, revienta. Y ahora os voy a explicar mi equipo. Uso a Swallow porque tiene la habilidad de Scrappy que hace que golpee a Pokémon fantasma de tipo lucha. Del mismo modo uso Explode por lo mismo. Uso al Persian que tiene técnica en que hace los Pokémon que hace que los movimientos que sean menos de 60 de daño hagan 1,5 más tengan 1,5 más de poder. Y Echo Voice es de 40. No sé si el próximo Echo Voice se le aplicaría el Technican o no. Y uso a Nuptull porque tiene Thin Slice, que hace que los ataques poco eficaces sean el doble de fuertes. Si le hacemos Echo Voice, que es de tipo normal, a un Pokémon de tipo roca, que es poco eficaz, pues le haría el doble de daño, se supone. También uso a Kumbusken para el boost de velocidad y a Primarina porque cambia los movimientos de sonido, que es el Echo Voice, por tipo agua. Así que Echo Voice de tipo normal pasaría a ser tipo agua. Vamos a ver si podemos combatir contra alguien que no nos reviente para probar la estrategia. Y espero que salga bien, la verdad. Yo creo que puede ser una buena estrategia. Vamos a ver qué nos ha salido. Se llama Aerobael. Y yo pienso que debería salir con Primarina. Para poder así meter las pantallas. Así que bueno, él me sale con el Executor. Debería usar el rayo hielo, pero antes voy a meter las pantallas. Y creo, ya que estamos haciendo la estrategia de Echo Voice con Metrónomo, creo que primero le voy a usar el Echo Voice. Le quitamos nada, pero con el segundo le quitaremos el doble o más. Ahí, con el tercero le quitaremos más. Él de momento no nos está atacando demasiado. Bueno, nos ha bajado la mitad de la vida, pero bueno, vamos a por el tercero. Tercero bien, y de un cuarto creo que debería morir. Vamos a ver. Estrategia de Echo Voice y Metrónomo. De un cuarto muere. Vamos. A ver si se deciden atacar. Pero bueno, no sé qué Pokémon me sacará después. Vale, sí, de un cuarto sí moría. Y ya tenemos una carga de 5 Echo Voice con Metrónomo. Esto mata a cualquiera. Si meto un Pokémon más lento que yo, va a morir. Vale, sale Espeon, que es más rápido, pero si se bostea, se va a acabar de bostear el especial, pero igualmente murió. ¿Habéis visto? Un Espeon bosteado ha muerto de un golpe con Primarina, con el Echo Voice y el Metrónomo. Vale, ahora voy a sacar a Swallow. Él me sale Reverio, no ha salido muy bien, la verdad. Creo que me va a destrozar. Le voy a usar Hidden Power, que es súper eficaz. Aunque igualmente creo que su defensa es muy alta, así que solo le he quitado 25 y me acaba de destrozar. No sé si se me habrá metido golpe crítico, pero uf, no sé yo cómo bajarme a este Reperior. Le sacaré Explode y le voy a intentar usar pues Focus Blast de tipo lucha, súper eficaz. Y muerto. Perfecto, no sé por qué suelo quito tampoco, pero Explode pudo con él. Vale, ya que tengo una carga del Metrónomo en Focus Blast, voy a continuar usándolo. Vale, me pone sustituto súper eficaz, se debilita. Si le quitamos 25% de vida al sustituto, se debilita. Tengo dos cargas de Focus Blast. Ahora le voy a usar el tercero. Yo creo que lo mataba con el tercer Focus Blast, pero me acaba de meter un crítico en contrarremoto y me ha destruido la vida. Se acaba de bustear el ataque físico al matarme, tiene autoestima. Y le voy a sacar a Nuptull. Voy a ver si me puedo colar una agilidad y luego matarlo. A ver si me deja hacerlo. Vale, me he metido Beat Up, creo que es paliza. Me he podido colar el agilidad y le voy a meter el Moon Blast porque este tipo siniestro ya es súper eficaz. No le he podido hacer el One Hit que yo. Y él me acaba de destruir y se acaba de bostear el ataque más 2. Bueno, se ha bajado el ataque especial, pero como va por la física no afecta. Le saco a Persian y voy a intentar matarlo con a ver. Está complicado, ¿eh? Voy a hacerle Hidden Power, a ver si bien, le he conseguido matar. Perfecto. Y me sale Beware, que también es
Es débil a la lucha, así que voy a continuar con Heather Powder, que tiene una carga del metrónomo. Súper eficaz, golpe crítico, no lo mato. Se bostea el ataque físico y la defensa, pero con otro es más que suficiente para matarlo. Tengo dos cargas del metrónomo en Hidden Power de lucha, que es poder oculto, así que voy a continuar usándolo. Vale, no le he quitado nada con tres cargas. Bueno, voy a usarle una cuarta. Y creo que no lo voy a matar, pero con cuatro cargas de metrónomo debería hacerle bastante daño. Pues bueno, lo dejo 40 de vida, no está nada mal. Me queda un Pokémon, le queda uno. Vale, él es de tipo de metal bicho, así que yo soy de tipo fuego. Con un sofoco debería ser más que suficiente para cargármelo. Pues bueno, ya habéis visto la estrategia, por lo menos con el primer Pokémon ha salido bien. Con los otros he tenido que variar un poco los movimientos porque si no me iba a reventar. Pero habéis visto que me he bajado un Execute con Primarina, con ataques de agua súper poco eficaz, me lo he bajado. Luego ha entrado Espeon, creo que era así. Y yo tenía cinco cargas del Echo Voice y del Metrónomo juntas. Y él se ha bosteado la defensa especial. Y aún así lo he podido deletear de un golpe. Así que la estrategia está bien en ciertas ocasiones. Si te dejan colar tres Echo Voice con Metrónomo, el cuarto y el quinto matan. Pero es difícil colarlos. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de Pokémon Showdown. Ya subiré más estrategias de diferentes tipos. Si os ha gustado, darle like, activar la campanita, comentar, escribirme comentarios. Y muchas gracias por verme. Así que ya nos veremos en otro vídeo. Adiós. Adiós.